Hola, ¿qué tal? Les habla Prael. Bienvenidos a un nuevo video. La creepy de hoy se titula VHS. Espero que sea de su agrado. Antes de comenzar con el relato, quiero invitarlos a que estén muy atentos al canal, pues de vez en cuando, como algunos ya se habrán dado cuenta, hacemos transmisiones en vivo improvisadas. Y la verdad es que el ambiente se pone muy divertido e interesante gracias a todas sus preguntas. Entonces, si quieren participar en estos directos, recuerden estar muy atentos al canal, activar las notificaciones de YouTube y también estar al pendiente en la página y mi perfil de Facebook. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí que comience la historia. Ya no puedo confiar en mi roomie. A ambos nos gustan las antigüedades. Yo tengo un viejo reproductor de VHS, y cuando se mudó conmigo, quedó maravillado con él. También tiene uno, pero el mío está en mejores condiciones. Lo cuido muy bien. Tenemos muchas cosas en común. Él tiene un montón de cintas viejas, al igual que yo, y cuando me dijo, por favor, no las uses si no estoy en casa, no le di mucha importancia, pues yo soy igual. Por lo tanto, le advertí lo mismo. Los coleccionistas son muy quisquillosos con sus pertenencias. Seguramente, si conoces a algún coleccionista de acetatos, sabrás que no le gusta que toquen sus discos. Pues es lo mismo con estampillas, tarjetas de béisbol y con cintas de VHS. Un día, antes de irme a la escuela, vi a Edgar, ese es su nombre, sentado sobre el sofá. Solíamos habitar una antigua casa en una calle tranquila. Piso de madera, 3 habitaciones. La tercera solo contenía una cama, un closet y un viejo póster de la banda U2 en la pared. Jamás lo puse en renta, es demasiado viejo y pequeño como para que alguien lo quiera. «Hey, ¿qué tal? ¿Tienes planes para hoy?» le pregunté mientras me abotonaba la camisa. «Algo si sea en la televisión. Está viendo una película. Me da igual». «Pues sí, de hecho sí, drogarme y ver estupideces». Ríe y yo salgo de casa. Cuando regreso de clases, lo encuentro dormido sobre el sillón y con la televisión encendida. Esta solo muestra estática. Me hinco frente al reproductor de VHS y justo antes de apagarlo, recuerdo: sé amable, cuidadoso. Así que presiono rebobinar y en lo que la cinta regresa hasta el inicio, voy a prepararme un emparedado. Edgar ronca. Entonces, algo en la pantalla capta mi atención. Tan solo dura un segundo. La imagen de un cuarto oscuro y mal iluminado, algo como de un filme aficionado. Y después de ese instante, regresan los vívidos colores del Rey León en reversa, en medio de 3 líneas borrosas causadas por el rebobinado. Vuelvo a la sala, con cuidado de no hacer mucho ruido, aunque no estoy seguro de por qué. Presiono play. El Rey León comienza a reproducirse. Volteo hacia atrás. Edgar duerme. De repente, el video cambia. Con un siseo ligero y una lluvia de ruido gris, la caricatura desaparece lentamente y la recámara toma su lugar. Mal iluminada, pequeña, con solo una cama, sin colchón. Sin duda se grabó en una 8 milímetros. Me siento en el suelo, sin apartar mi vista de la pantalla. Algunos sonidos como de tropezones se escuchan a lo lejos y parecen acercarse lentamente. Luego, un torso aparece a cuadro, y este es seguido por la figura de una chica atada en cinta adhesiva. Sus ojos están completamente abiertos y rojos por tanto llorar. Volteo hacia Edgar. Sigue dormido. Regreso mi mirada a la TV. Aquel torso, por lo que se podía ver, era en realidad un hombre. Habla, y creo reconocer su voz. ¿Tienes miedo? Pregunta. La chica llora más fuerte, pero sus lamentos son ahogados por la cinta que la cubre. El hombre torso desaparece de la toma, y cuando regresa, lo hace con un martillo en mano. La chica se lamenta aún más. Deberías. Agrega. Acerca el martillo a su piel, acariciándola suavemente, y ella, aunque parezca difícil imaginar, llora mucho más fuerte que antes.
Reconozco su cara. Solíamos asistir a una clase juntos. Ella, Edgar y yo. No la he visto en semanas. La chica eleva sus penas al máximo y estas siguen siendo silenciadas por la mordaza. El hombre torso eleva su martillo. Mis ojos se abren de par en par, al mismo tiempo que los de ella. ¿Qué estás viendo? Inmediatamente, apago el VHS y me incorporo de un salto. Edgar se frota los ojos. Acaba de despertar. La caja del Rey León se encuentra abierta entre nosotros, sobre la mesita de sala. Nada, contesto. Te quedaste dormido mientras veías la televisión. Parpadea para despertar por completo y se sienta sobre el sofá. Sus ojos se dirigen a mí, luego a la cinta. Sí, creo que tienes razón. Se pone de pie. Debería terminar de ver la cinta algún día. Siempre me quedo dormido y el final es la mejor parte. Sostenemos la mirada por un segundo. Luego, pasa por detrás mío y se dirige a su habitación. Escucho cómo cierra su puerta y vuelvo a reproducir la cinta. Busco por algo, cualquier cosa que desmienta lo que veo, que me diga, es falso, es una película amateur, es una broma, es algo que alguien se encontró tirado en la calle, no hay manera de que sea real. Sin embargo, lo veo. Justo cuando la cámara tiembla al caer el martillo, veo un destello, un vistazo a un viejo póster de YouTube colgado en la pared. Era la tercera recámara de mi casa. Escucho ruidos provenientes del cuarto de Edgar. Yo me dirijo a la habitación abandonada. Abro la puerta y enciendo la luz, pero nada. El foco está roto. Sin embargo, a cualquiera le bastaría un simple vistazo para darse cuenta de que era la misma recámara que en la cinta. Entro a los aposentos lentamente. Observo mis alrededores y luego abro el closet a mi derecha. Mis ojos se detienen al encontrarse con una videocámara de 8 milímetros, la cual descansa silenciosamente sobre un tripié. La saco del mueble. Mi respiración comienza a agitarse. ¡Edgar! ¿Podrías venir un momento? ¿Qué pasa, viejo? Él ya se encontraba por el umbral de la puerta, mirándome. Ni idea de cuánto tiempo lleva ahí. ¿Qué haces con esa cámara, amigo? Pregunta. Aparto mi vista del aparato y volteo hacia mi compañero. Él se encuentra completamente serio. Yo me le acerco. Ya te lo había dicho, no me gusta que toquen mis cintas, le reclamo. Cierro la puerta atrás de Edgar, encerrándonos. Él frunce el ceño. Sin embargo, ya tengo el paño empapado con cloroformo en mi mano. Siempre guardo todo en el closet. Ahora, él se encuentra en medio de La Bella y la Bestia, justo después de que cae el último pétalo de rosa en la película. Su escena no es tan larga como otras, pues no disfruté tanto al grabarla, pero tenía que hacerla. Se lo advertí. Le dije que no viera mis cintas. Aún así, lo hizo. ¿Ven? No podía confiar en él. Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego.